Bueno, Mónica, qué gusto tenerte aquí en el periódico El Colombiano. Qué gusto hablar contigo nuevamente. Qué alegría hablar contigo totalmente después de tanto tiempo, que yo sé que tú has estado siempre muy cerca a mis pasos. Entonces, Qué gracias por esta chévere. oportunidad de nuevo. No, gracias a ti por contactarte con nosotros. Bueno, estás en un proyecto muy importante, algo muy bonito. Cuéntanos un poquito sobre esta serie. Bueno, pues mira, sí, muy emocionada de poder compartir con ustedes este gran éxito, este gran logro en mi carrera, después de 14 años en Londres, de hacer muchos otros proyectos, de estudiar, de no desistir, de creer, de seguir soñando. Llega esta oportunidad a mi vida, entonces pues llega por un casting, pero llega no solo ese día del casting, sino llega después de estos 14 años de lucha, ¿no? Detrás. Entonces, porque es muy fácil decir como sí, lo conseguí como un casting y ya, pero realmente lo que hay detrás, qué es lo que no se ve, es lo que verdaderamente cuenta y lo que hace parte de este proceso. Entonces, llego a Killing Eve a ser parte de la historia con un personaje, una mujer cubana que se llama Fernanda, que tuvo una relación sentimental con la nueva criminal de la historia, que hace parte de la banda de los 12, que es la banda de la organización criminal que están buscando desde el principio para tumbar. Y piensan que Fernanda tiene un vínculo por haber tenido esta relación sentimental y piensan que por Fernanda van a poder llegar como a ellos. Entonces, por eso aparezco en la historia, por eso Eve me encuentra. Entonces, digamos que no les cuento más, pero eso es como, así es como llegó a la historia. Mónica, meterte en la piel de una cubana. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa preparación de ese personaje? Pues mira, fue un proceso muy bonito de la mano de la directora y de la escritora y de Sandra. Realmente tuvimos como la oportunidad de sentarnos en reuniones a hablar del personaje, a hablar de lo que ellas querían, de su visión, de lo que significaba el personaje en la historia, de la importancia, en fin, como hablar del personaje, de lo que necesitaban, de lo que buscaban y de lo que teníamos que hacer juntas con Sandra. Y también trabajé con la coach de acento de Killing Eve, que es la mujer con la que trabaja pues todos los personajes que tienen acentos. Jodie Comer, que es la otra protagonista, hace muchísimos acentos en la historia, entonces siempre está esta mujer en el set y trabajé mucho con ella el acento, que fue un reto enorme para mí y totalmente nuevo, porque nunca había hecho un acento de cubana, y aunque pues tiene mucho de latino, de cómo hablo yo, igual tiene unos dejes y unas cosas diferentes al final de las palabras, y querían como enfatizar en eso. Entonces fue un trabajo muy bonito porque fue como en conjunto el acento con la creación del personaje de la mano de la directora. Correcto, la serie sigue en proceso, sigue en rodaje. Cuéntanos un poquito sobre ese momento. ¿Ya se grabó? Ya terminó de rodar la serie. Esta es la última temporada, es la cuarta temporada y es la última. Se acabó todo como en noviembre, octubre, noviembre del año pasado. Yo estuve en dos capítulos. Fue también una historia muy bonita porque yo hice un casting para un capítulo, una actriz invitada en este capítulo que igual iba a ser muy importante porque es un personaje definitivo como en la historia. Entonces, esta era mi participación, pero al final de ese rodaje del primer capítulo viene el productor a decirme, pues a felicitarme, a decirme que le había gustado mucho mi trabajo, que había quedado felices con el personaje y que cuando volvía, porque yo tenía como un viaje ahí en la mitad y yo no entendía, yo pues no sé, porque esto venía a Colombia y las restricciones eran enormes para regresar, yo tenía como planeado viajar 2 meses a Colombia y volver. Me dijo, mira, es que nos encantó lo que hiciste y queremos escribirte un nuevo capítulo y queremos que estés de nuevo con nosotros. Entonces queremos que vengas y te esperamos cuando puedas organizar tu regreso lo más pronto posible. Entonces fue muy bonito porque fue como ganarse el casting dos veces, porque el segundo capítulo que hice, pues me lo gané realmente como con todo el mérito, con todo el trabajo. Entonces la emoción fue como el doble. Correcto. Mónica, al inicio de esta charla me contabas que obviamente es un casting, pero que son 14 años de trabajo detrás de todo eso que estás logrando. ¿Ese proceso cómo lo evalúas hoy? ¿Qué tan complejo fue? ¿Hubo momentos en los que quisiste tirar la toalla o siempre quisiste llegar a ese punto? Pues mira, yo creo que es un proceso en esta carrera que nunca se acaba. Le toca a uno, aparte como todo el crecimiento actoral, todo lo que he invertido profesionalmente para ser cada vez mejor y para poder realmente desempeñarme en esta carrera lo mejor que pueda como artista,
También he tenido que trabajar mucho en personalmente, en mí, espiritualmente, en entender que los nos, todos los nos que se encuentra uno a lo largo del camino no son personales, que no es uno, sino que es parte de esta carrera, que es parte de la naturaleza de esto. No es necesariamente que no te escojan a ti, quiere decir que no seas bueno, sino que no tienes el pelo del color que es, los ojos del color que son, la altura, el color, o sea, son mil cosas que no son personales. Entonces ha sido un proceso realmente de fortalecimiento de espíritu para entender que no es eso y que no soy yo. Y para que eso realmente no me importe, como para soltar las expectativas. He tenido que aprender a hacer un casting, dar mejor y soltarlo, y no pensar más y olvidarme. Entonces ha sido un proceso muy, muy bonito, muy fuerte. Sí, lo que dices tú, en muchos momentos nunca he pensado en dejar esto, porque esto realmente es mi vida. Yo creo que es imposible dejar algo que tienes por dentro. Imposible dejar algo que es tu vida, que lo tomas así, porque yo todos los días me levanto y siempre trabajo un poquito en acercarme a eso que quiero. Todo, es la acumulación como de todos los días lo que al final cuenta. Entonces es imposible como pensar en no voy a volver a hacerlo, pero sí tiene uno muchas dudas y muchos momentos muy frustrantes a lo largo de esta carrera donde pues uno tiene muchas ilusiones y es muy difícil uno como actor no poder trabajar. Es durísimo uno tener una profesión, todos los días estudiar, prepararse, tener como todas las ganas de hacerlo y no poder, porque depende uno de todas las personas. Entonces, pues es una lucha que no acaba. Yo creo que igual esto es un camino, seguramente cambia el rumbo de mi carrera, pero igual hay que seguir trabajando. Entonces, sí, yo creo que han sido unos 14 años de mucho aprendizaje. Mónica, uno pensaría a nivel de proyección de carrera en México, Los Ángeles, hasta España, pero tú llegaste a Londres. Cuéntanos un poquito esa historia, cómo te sientas en Londres y ya son 14 años. Sí, yo también me lo he preguntado mucho. O sea, a veces digo también como, ¿por qué no me iría a Los Ángeles? O como, ¿por qué no iría a México? Como, sí, porque yo también me lo he preguntado porque esta fue una decisión que se tomó. No la tomé nunca consciente, o sea, llegué a Londres consciente, quería estudiar inglés, quería Europa, y la edición de teatro que tiene como eso, obviamente, eso todo fue como el paquete que escogí, pero nunca la decisión de quedarme para siempre, nunca dije en algún momento, bueno, ya, sino que empecé a abrirme un camino, empecé a darme cuenta que había posibilidades muy interesantes de trabajar. A los 8 meses ya estaba haciendo un proyecto online, pero una cosa muy bonita y como muy importante. Después conocí un manager, después hice otro cortometraje que me abrió otras puertas y conocí otras personas. Entonces todo fue paso a paso y así ha pasado la vida. Entonces, sí, como que, ¿por qué no? Bueno, México porque yo quería algo en inglés. Yo nací en Estados Unidos, entonces como que siempre sentí que yo podía ir a Estados Unidos fácil y que era más cerca a Colombia. Entonces como que en ese momento de mi vida yo dije, de verdad quiero algo diferente. Un lugar al que si no tomo la decisión de pronto más adelante no la voy a tomar, y fue Londres, al final todo se dio para que fuera Londres. Correcto, y echaste raíces, ya estás asentada totalmente en Londres. Hola, ¿me escuchas? Hola. Saludando. Eché súper raíces, porque aparte de todo lo que he construido profesionalmente, después conocí a que mi esposo, tengo mi hijo, entonces sí, es una vida tal y cuando decía que yo pienso que no me fue largo, que no es un pensamiento que me hubiera gustado otra cosa, sino que también me lo cuestiono, porque además cuando yo llegué mucha gente me decía, como los directores de casting en audiciones y todo, decían, pero una niña aquí, ¿tú por qué no estás en Los Ángeles? Y yo siempre quise, yo creo que de pronto Londres se fue el camino más largo en muchas cosas, porque sobre todo cambiar la mentalidad y mostrarle a la gente que latino y que diferente era bueno ha tomado mucho tiempo. En Los Ángeles, de todos modos, eso es algo, Pedro, perdóname un segundo. Dale. ¿Pero ya te comiste el sushi? Sí. ¿Sí? Ya tiene unos pipas y no quería comer. Ok, listo. Sí, pues, tienes unas nuevas que te compré ahí, ¿ok? Sí, ya me... Listo, y déjame que estoy terminando, no me interrumpo más. Bueno, amor, ok, gracias. Perdón, qué pena contigo. Entonces, cuando te decía que lo pienso, como fue, sí, entonces que seguramente
Londres seguramente fue el camino más largo en muchas cosas porque fue como cambiar esa mentalidad, pero tiene tanto que ofrecer una ciudad como estas que de verdad yo nunca tuve una segunda opción. Es como que valía la pena el esfuerzo, valía la pena dar la pelea y demostrar a la gente que exótico y que latino y que venir de más lejos valía la pena apostarle. Y no me he arrepentido un solo día. Es un lugar fascinante del que en cada esquina hay historia, un restaurante diferente, de comida diferente. Yo vivo en una cuadra donde tengo al frente un restaurante palestino, al lado uno portugués, al lado un indio. Entonces, es ese mundo que uno tiene a sus pies. El teatro, el cine, los festivales, las exposiciones, las posibilidades de viajar también tan fácil. Como que de verdad yo necesitaba vivir eso y me ha enriquecido pues como persona absolutamente. Y en esa medida espero que eso se vea como traducido en mi trabajo y reflejado en mi trabajo. Bueno, igualmente sigues conectada con Colombia, más allá de lo familiar y de lo emocional profesionalmente. Te has pegado tus escapaditas a un par de proyectos. Exacto. ¿Cómo ha sido esa oxigenación que te brinda ese de volver al mercado local? Totalmente, para mí, pues Colombia es casa, mi corazón, todo está en Colombia. Siempre quiero volver a trabajar. Desde que estoy aquí he ido a hacer, fui a hacer La Tusa, Antes del Fuego, Frontera Verde, Loco por Vos. Siempre trato de ir una vez al año si es posible hacer algo. Obviamente por tiempos y todo pues tiene que ser específico, pero yo siempre estoy abierta a la posibilidad de volver y de hacer cosas y nada, me llena más de orgullo que poder también estar aquí, aprender un montón y llevarme un montón de cosas de aquí a mi país y a poder trabajar y compartirlas con todas las personas que quiero y admiro y respeto profundamente. Entonces ha sido una mezcla perfecta y súper bonita donde he podido unir como los dos mundos. Entonces, por supuesto, Colombia es casa. Mónica, una curiosidad, aparte de tu carrera internacional, ¿sigues conservando ese acento tan paisa, ese de Francisco el Matemático con el que te conocimos? Es extraño eso, ¿no te has permeado? Pero te voy a decir una cosa, cada vez más paisa, yo no entiendo por qué, cada vez más, o sea, mi esposo es aterrado, Andrés es de Bogotá, y pues llevamos ya muchos años juntos, pero él me mira y me dice, pero, o sea, y obviamente cuando estoy con mi mamá, es como si hubiera salido como si nunca me hubiera ido de Medellín. Muy paisa, que además soy la más orgullosa de mi acento, pero sí, yo no te puedo explicar, yo soy la más paisa, como arepas todos los días de mi vida, frijoles con chicharrón por lo menos una vez a la semana, soy muy paisa en mis costumbres, en mis gustos y en mi acento de verdad, y eso que mira, yo viví en Medellín de los 3 años que llegué a los 14, ajá, que me fui a Bogotá, de los 14 a los 22 viví en Bogotá y aquí llevo de los 22 a los 36 que tengo, o sea, y soy la más paisa, y me siento más de Medellín que en ningún otro lugar, entonces pues eso es súper bonito, y la verdad no, espero que nunca se me vaya este acento, ya creo que ya no se fue. Ya no se fue. Mónica, finalmente mencionaste a tu mamá, ¿cómo ves la proyección de la carrera de tu mamá, que comenzó al lado tuyo, haciendo pequeñas apariciones, y ahora la ves como toda una actriz consolidada en el mercado? Me parece lo máximo que me preguntes por mi mamá, porque nada me llena más de orgullo. En este momento de la vida ella me llama como Moni, estoy feliz por ti. Yo, no mami, estoy feliz por ti. Leda, es lo máximo. Porque ahorita pues es la actriz del momento, además, en Colombia con Leda. Y yo soy la más admiradora de la carrera de mi mamá, la tenacidad, la lucha. Esa sí que ha luchado y que se ha abierto un camino, además a pulso, porque también mi mamá estaba en otro momento de su vida, en otra edad. Eso ha sido una gran lección para mí en la vida, que nunca es tarde nada. Terminó hace 3 años su carrera en la Universidad de Antioquia. Es de verdad la más berraca, la más valiente, la más disciplinada. Y ese es mi ejemplo. Es mi ejemplo de vida en todo. Entonces eso, la más orgullosa. Y ahora que está con Leda disparada, nada me hace más feliz. De verdad, lo celebro todo. Mónica, qué gusto saludarte, escucharte nuevamente. Tan lindo, gracias, me alegra muchísimo de verdad verte otra vez y de verdad, como te digo, gracias por siempre estar ahí. Ahí estamos. Mónica, muchas gracias, mucha suerte y felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Un abrazo Chao. Grande. Igual. Chao.